Lo que acabamos de ver a continuación es justamente el panorama de protestas que vive Colombia desde el pasado 28 de abril, con las movilizaciones que se han extendido hasta la fecha. Justamente hoy, la toma a Bogotá, la llamada toma a Bogotá, esta jornada que transcurrió pues este miércoles, se hizo pues de manera mermada, teniendo en cuenta que ya van 7 semanas justamente de movilizaciones que se han realizado en todo el país. Estas marchas no cesan. Cada semana el Comité Nacional de Paro convoca nuevas concentraciones desde las distintas ciudades del país, desde varios puntos, para que los ciudadanos salgan a marchar exigiendo soluciones al gobierno nacional, que hasta el momento se ha sentado pues a la mesa de diálogo, pero no hay acuerdos concretos. Justamente Bogotá hoy amaneció con bloqueos. Desde las 6 de la mañana comenzaron pues las movilizaciones. Se registraban más de 22 bloqueos desde las 8, 7 y 8 de la mañana en diferentes puntos afectados. Los más importantes fueron el sector de Yobasa, el portal 20 de julio, la estación Molinos y también pues algunos plantones en otras zonas de la capital del país. La policía también intentó dialogar con los manifestantes para dispersar las vías. Incluso hubo una situación particular en la carrera 26, en la calle 26, perdón, con carrera 100, en el sector del Monumento a los Reyes Católicos. Allí se presentaron avances también para el restablecimiento de la movilidad. Tuvo que intervenir la policía, la Defensoría del Pueblo, entrar a dialogar con los manifestantes y los integrantes de la comunidad MISAC para llegar a acuerdos. Ellos también se unieron a las movilizaciones y la presencia de uniformados fue bastante amplia para tratar de dialogar con ellos, que justamente se intentaron derribar la estatua de Cristóbal Colón, que está ubicada en esa zona. El monumento en la calle 26 ya lo había hecho esta comunidad indígena en días anteriores y pues tuvieron que intervenir las autoridades para tratar de evitar estas manifestaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también se encuentra realizando desde ayer y hasta mañana una visita de trabajo a Bogotá, Cali y a las ciudades de Popayán, Tuluá y Buga para comprobar estas denuncias y escuchar a las víctimas. A los manifestantes de los sindicatos y jóvenes también que marcharon pacíficamente se sumó más de medio centenar de campesinos de la zona del Catatumbo, una de las zonas más convulsadas de Colombia, que está cercana a la frontera con Venezuela. Ellos también formaron parte de estas movilizaciones. A esta hora también hay bloqueos importantes en las estaciones de Transmilenio, que están afectadas desde tempranas horas de la mañana. El sistema de transporte más importante que tiene la capital del país tiene problemas en varios puntos. Algunas estaciones tuvieron que cesar los servicios y esto dificulta, desde luego, la movilidad de muchos ciudadanos, de muchos capitalinos para regresar a sus hogares. Esto en cuanto a las movilizaciones. Sin embargo, pues esto se ha intensificado con las semanas y ha provocado un aumento también en los casos de COVID-19. En cuanto al panorama de salud, en palabras justamente que dio el prestigioso cirujano Remberto Burgos, quien habló también para la revista Semana hace unos días, el sistema de salud está completamente colapsado y no le cabe una, no hay una cama más. A estas preocupantes palabras también añadió que es una irresponsabilidad quizás convocar manifestaciones en estos momentos de pandemia. Las clínicas del país están también en este momento en una grave crisis por la alta ocupación de camas UCI y los contagios parecen no tener freno y se aumentan con estas movilizaciones. Justamente la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, presentó su preocupación pues a los diferentes gremios que están marchando. Les pidió también utilizar o seguir todas las medidas de bioseguridad cada vez que salgan a movilizarse porque los contagios pues están aumentando de manera desmedida y hoy Colombia superó un nuevo récord de muertes por COVID-19. Teniendo en cuenta pues esta grave situación, también agradeció la presencia de la CIDH en la ciudad para vigilar todo lo que está ocurriendo con las movilizaciones en el país. Escuchemos lo que dijo la alcaldesa Claudia López antes de estas movilizaciones. Mañana el Comité del Paro ha convocado una nueva jornada de movilizaciones en Bogotá. Entendemos que quieren acompañar a la CIDH, agradecerle su presencia en Colombia y presentar las diferentes informaciones para que haya claridad, verdad y justicia. Sin embargo, ineludiblemente una nueva jornada de movilizaciones pues también tendrá algunas afectaciones en la movilidad. Hemos organizado el funcionamiento de los portales, de rutas alternas. El Comité del Paro y las diferentes organizaciones sociales y de jóvenes han anunciado que saldrán marchas
desde USME hacia el centro, desde el Portal de las Américas hacia el centro, desde el Portal de SUA, desde el Portal de la 80. Diferentes organizaciones se convocarán también en el centro de la ciudad, en el Parque de los Hippies, en el Parque Nacional. La mayoría quiere confluir en el centro de nuestra ciudad donde está sesionando la CIDH. Como les digo, hemos organizado pues que podamos prestar el mejor servicio de movilidad con las rutas tradicionales o rutas alternas, pero le ruego a los ciudadanos que con paciencia traten de organizar sus horarios. Va a haber marchas a lo largo de todo el día, que estén pendientes de las redes sociales de la Alcaldía y Transmilenio para que vean los ajustes de las diferentes rutas, para que puedan llegar a casa, ir a trabajar, hacer sus diligencias también. A quienes marchan, rogarles que mantengamos las medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el uso del tapabocas, aunque en ese efecto es un efecto indeseado que nadie quisiera causar, pero es indudable que 40 días de manifestaciones y aglomeraciones nos han dejado el mayor pico de contagios y mortalidad que hemos tenido a lo largo de más de un año de pandemia. Sé que nadie quisiera que eso ocurra, pero así es el COVID y ocurre. Así que por favor tratemos de tener el mejor balance que podamos entre las causas sociales, económicas, de derechos humanos, pero también el cuidado de la vida y la salud que tenemos que asegurar en Bogotá. A la CIDH toda nuestra gratitud por su presencia en nuestra ciudad y en nuestro país, y confiamos en que su labor no solamente nos contribuya a esclarecer verdad y justicia para quienes han sido víctimas de abusos, sino que contribuya a que se tomen decisiones, concertaciones, soluciones de fondo para salir de esta crisis profunda en la que nos encontramos. Un abrazo para todos y por favor sigámonos cuidando. Ahí estaban entonces las palabras de la alcaldesa Claudia López, el llamado que hizo justamente a todas las personas que se movilizan, incluso agradeció a la CIDH. Hay que decir también que más de 500 personas se concentraron en el Hotel Tequendama, que es justamente donde está este grupo de personas o de miembros de la CIDH, para también exigirles a ellos atención en cuanto a todo lo que está ocurriendo en Colombia, en la capital del país. En horas de la mañana también Bogotá amaneció en su punto más crítico en cuanto a ocupación de camas UCI. Solo quedan 40 camas, esto equivale al 98,2%. La ocupación para otras patologías está en un 96,9%, es la disponibilidad de 84 camas. Esto es para otras patologías diferentes al COVID-19. En vacunación, se han aplicado en Colombia, esto en cifras actualizadas según el último reporte que tenemos del Ministerio de Salud con corte al 8 de junio, un total de 11.977.805 vacunas. De estas, 3.535.101 corresponden a segundas dosis. La capital del país, Bogotá, y los departamentos de Antioquia, Casanare, Boyacá, Santander, Norte de Santander, Atlántico, Bolívar, Barranquilla, Cartagena, Córdoba, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Valle del Cauca, Tolima, Nariño y Huila son aquellos que lideran en este momento pues los avances más grandes en materia de vacunación. Pese a las movilizaciones también que hemos tenido en todo el país, y el tema de vacunación continúa avanzando paulativamente, se están aplicando entre 121.000 y 250.000 dosis día en varias ciudades. Ya comenzaron a vacunar a población ya mayor a los 49 años. En cuanto a datos de COVID-19 en Colombia, volvió a registrar hoy cifras de fallecimientos, 550 muertes. Se reportaron también 24.233 casos nuevos. Casos activos en este momento, según pues las pruebas que se han realizado, son 145.386. En total en Colombia se han contagiado hasta el momento de COVID-19, según reporte por supuesto de las pruebas, 3.635.835 personas. Y han fallecido en el país 93.473 personas. Recuperados también hay una cifra importante, son 3.385.586 personas. Un dato importante, según estas cifras, es que aumenta el número también de personas vacunadas, pero no cesa el número de personas que fallecen. Y también está aumentando el número de personas jóvenes que ingresan a una unidad de cuidados intensivos. Aunque la lluvia, por supuesto, le ha jugado en contra de las movilizaciones que se adelantan en Colombia y en Bogotá, las aglomeraciones siguen siendo críticas en la capital del país. Esto se ha traducido, como ya lo ha dicho la mandataria y la alcaldesa Claudia López, en un aumento en el número de casos COVID. Las medidas y la reactivación de la economía está volviendo paulatinamente contrario a los casos de COVID y parecería
pues incluso contradictorio que justamente en este momento se reactive la economía, pero es una decisión que han tomado los mandatarios teniendo en cuenta que hay graves afectaciones económicas en toda la población. La CIDH, por su parte, también pidió al gobierno nacional, tras una reunión que tuvieron en las últimas horas, que se firme urgente un preacuerdo también con los manifestantes para llegar justamente ya a un acuerdo definitivo, a unos diálogos concretos y frenar las protestas. Y, por supuesto, para muchos, las protestas llegan en un momento crítico para el país por el desalentador panorama que tiene el COVID-19. Gracias a ustedes por estar conectados con esta actualización importante de noticias de Colombia y Latinoamérica. Mil gracias y feliz noche.